México dispone de una amplia diversidad de especies oleaginosas como alternativa para la producción de biocombustibles y con la ventaja de poderse cultivar en cualquier parte del país. La producción de biocombustibles a gran escala puede contribuir a minimizar la dependencia de los combustibles fósiles y los efectos del cambio climático. México cuenta con especies que reúnen a corto, mediano y largo plazo ventajas agronómicas y tecnológicas como la adaptación a zonas tropicales y subtropicales, alto potencial de rendimiento y la disposición de riqueza genética para selección de variedades como Crescentia cujete, comúnmente conocido como jícaro, Tebetia peruviana, Shelea lundeli y Acrocomia mexicana, entre otras, para la producción de aceite. En los últimos 3 años, Moringa oleífera, especie versátil, conocida comúnmente como moringa, ha cobrado gran interés debido a sus cualidades nutricionales y energéticas, por lo que se ha posicionado como una alternativa de producción en varias regiones del mundo como Asia y África. El INIFAP inició las investigaciones sobre esta especie con enfoque multipropósito en diferentes regiones geográficas de México, principalmente en Sonora, Yucatán, Jalisco y Chiapas, con el propósito de conocer su comportamiento agronómico, nutricional y energético para el consumo humano, animal y o como nueva especie productora de aceite para biodiesel. Moringa pertenece a la familia Moringaceae, con 14 especies conocidas. Esta planta es originaria de las regiones subhimalayas del norte de la India, África y sureste de Asia. La moringa se desarrolla en altitudes que van del nivel del mar hasta 1000 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas entre 20 y 40 grados centígrados y precipitaciones de 500 milímetros bien distribuidas. Es tolerante a la sequía, pero su productividad disminuye bajo condiciones de estrés hídrico, por lo que puede requerir riego. Moringa prefiere suelos bien drenados y de textura franco-arenosa. En México se cuenta con plantaciones en producción en los estados de Sonora, Chiapas y Yucatán. Indicativo de su amplia adaptación de esta especie, sin embargo, no tolera las heladas. Existen reportes de centros de investigación de Kenia, India y Pakistán, en los cuales se ha evaluado el potencial energético de moringa y se ha concluido que esta especie presenta alto potencial como biocombustible. Las semillas de moringa contienen entre 30 y 40% de aceite. La producción reportada es de 2 toneladas de grano por hectárea, lo que produciría alrededor de 700 litros de aceite por año. La producción de biodiesel sería de 672 litros de biodiesel por hectárea, cantidad que resulta similar a los rendimientos actuales del piñón mexicano. Los resultados de las evaluaciones realizadas en genotipos de moringa en el Laboratorio de Bioenergía del Campo Experimental Rosario y Zapa en Chiapas muestran contenidos de aceite del 37%, viscosidad de 45.1 milímetros cuadrados por segundo a 40 grados centígrados y una densidad de 0.89 gramos por centímetro cúbico, que demuestra su potencial como insumo para la obtención de biodiesel. El aceite de moringa es de buena calidad por su alto contenido de ácido oleico, superior al 70%, similar al aceite de oliva. El aceite posee la mayoría de las características que exige la norma europea para la calidad del biodiesel, tales como alto número de cetanos, viscosidad y estabilidad de oxidación. Dado a la falta de información técnica científica sobre el potencial agronómico y energético del cultivo en México, el INIFAP realiza como primer paso una serie de evaluaciones en campo y laboratorio de materiales genéticos de diverso origen. El objetivo es conocer el comportamiento agroindustrial en diversas condiciones edafoclimáticas de México, que ayude a obtener información técnica sobre esta especie. El jícaro o morro. Hay 2 especies de jícaro, Crescentia cujete y Crescentia alata. Es un árbol de la zona intertropical de la familia de las bignoniáceas, originario de América, cuyo fruto leñoso es utilizado para la elaboración de recipientes, los cuales reciben en México el nombre de jícaro.
Puede encontrarse en zonas húmedas. Sin embargo, soporta bien periodos prolongados de falta de agua. Este árbol era común observarlo en los patios como parte del huerto familiar. Sin embargo, es cada día menos frecuente. La semilla representa el 5% del peso bruto de una fruta madura. Del 33 al 37% del peso de la semilla es aceite. El aceite contiene 23.8% ácido grasos saturados, 52.6% ácidos grasos monoinsaturados y 23.8% ácidos grasos linoleicos y linolénicos. Este aceite tiene un valor calórico de 9.66 kilocalorías por kilogramo y un índice de cetano de 55.5%. Esta especie tiene potencial para ser usada en la producción de combustibles renovables. Además de la producción de aceite, la pulpa de la fruta contiene cerca de 70% azúcares fermentables. Por fermentación controlada, se puede producir alcohol etílico para el consumo humano o para el consumo energético. Algunos autores reportan la obtención de 30 litros de etanol de una tonelada de frutas frescas. La tebetia. Esta especie, cuyo nombre científico es Tebetia peruviana, pertenece a la familia de las Apocynaceae. Es originaria de América tropical y se ha naturalizado en las regiones tropicales del mundo. Presente en climas cálido, semicálido y templado, desde el nivel del mar hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar. La planta comienza a florecer después de un año y medio y después florece 3 veces al año. La planta de Tebetia peruviana produce entre 400 y 800 frutos al año, dependiendo de las condiciones climáticas, edad de la planta y diversidad. Diversas investigaciones anotan que las semillas de Tebetia peruviana tienen un alto contenido de aceite superior a 60% y contenido de proteína superior a 30%, pero esta planta se ha mantenido a la fecha por su uso ornamental y en bayas o terrenos baldíos. Resultados recientes del INIFAB muestran que el contenido de aceite en 20 ecotipos evaluados varía 63 a 69%. La mayor parte de la investigación sobre Tebetia ha girado en torno a aspectos clínicos, toxicológicos, farmacológicos, entre otros. Por lo tanto, es importante continuar con los trabajos de investigación para evaluar sus características agroindustriales y pueda ser una alternativa para la producción de biocombustible, además de que es una planta tóxica que no es usada como alimento. Acrocomia mexicana, también llamada coyol, del nahuatlismo de coyoli, que significa palmera o cascabel, o cocoyol, en la península de Yucatán. Es una palma de la familia de las aresáceas, de hasta 15 metros de alto y 40 centímetros de diámetro, con el tronco cubierto de espinas en la parte superior. Crece en la vegetación secundaria derivada de selvas medinas perennifolias, subperennifolias y caducifolias. Se encuentra en la vertiente del Golfo, desde el sureste de San Luis Potosí y el norte de Puebla y Veracruz hasta los estados de Chiapas y Tabasco. En la vertiente del Pacífico de Sinaloa hasta Chiapas, sus semillas contienen del 40 al 60% de aceite. Actualmente no existen cultivos comerciales en nuestro país, pero ensayos experimentales realizados en otros países como Brasil han indicado que puede plantarse con éxito en densidades de hasta 600 plantas por hectáreas. El rendimiento por planta varía entre 4 y 12 racimos anuales, con 200 a 700 frutos por racimo, encontrándose variaciones de entre 6 y 110 kilogramos de frutos por árbol y por año, y rendimientos del orden de 73 toneladas por hectárea. Esta palma empieza a fructificar a partir del cuarto o quinto año de edad. El corozo. El corozo, cuyo nombre científico es Shelea lundelii, es una palma de hasta 30 metros de alto, perteneciente a la familia de las arecáceas. Se localiza en la selva siempre verde de la zona Lacandona, en el estado de Chiapas. Forma extensos corozales en las vegas del río Usumacinta, cerca de las cascadas de agua azul, así como a lo largo de los ríos Lacantún y Salinas, en la región de Marqués de Comillas.
Como entre otras palmas de esta clase, las hojas se usan para techos. Las inflorescencias jóvenes son comestibles, lo mismo que las almendras de los frutos. Y de la médula del tronco se puede obtener una bebida fermentada, pero el uso principal consiste en la extracción del aceite que contiene las semillas. Este aceite tiene características semejantes a las del aceite de coco. Sus semillas contienen del 40 al 50% de aceite, lo que representa un alto potencial para la producción de biodiesel. Además de las especies antes mencionadas, el INIFAP ha iniciado la búsqueda de nuevas alternativas para la producción de biocombustibles de primera y segunda generación. A la fecha cuenta con parcelas experimentales de pastos y forrajes para la producción de bioetanol y parcelas de evaluación de especies arbóreas, como el totoposte y napagüite, entre otros, para la producción de aceite. México es un país que dispone de diversidad climática y edáfica en sus diferentes regiones y gran riqueza genética en diversas especies para alcanzar una producción sostenible y competitiva de insumos para la obtención de biocombustibles. No obstante, aún conociendo las ventajas y el gran potencial de estas especies, es de suma importancia desarrollar investigación aplicada que permita generar conocimientos y tecnologías que sean adoptadas por los productores para lograr una producción de insumos agroenergéticos rentable, competitiva y ambientalmente sustentable.